muchos dirán, ¿qué onda con este chavorruco? ¿Qué pez volador con este señor? ¿De qué la rola? En primer lugar, no soy un chavorruco, soy un ruco que entienda a los chavos. Y si quieres saber qué pez volador conmigo y en qué la rolo, en este video te lo voy a hacer saber. Muy bien, empezamos con las preguntas. ¿En qué lugar nací? En la Ciudad de México, aunque la gente no lo cree, soy mexicano. Muchos dicen que parezco ruso, pero no, en la Ciudad de México. ¿Tengo hermanos? Sí, sí, tengo hermanos y también tengo medios hermanos. ¿Actividad favorita? Me gusta mucho ver la televisión. ¿Has tenido algún accidente? Sí, he tenido 3 accidentes muy duros y tal vez por eso hoy día ya no manejo. ¿Cuál fue la última canción que escuché? Todas las mañanas escucho una canción que se llama Dios y yo, la interpreta Sammy Gali y es la que utilizo yo para meditar. ¿Cuál es mi postre favorito? El flan, pero de cajita, ese me encanta. No, no estoy casada, tengo muchos años de separado. Sí, sí tengo un hijo, también tengo una nieta que es mi adoración y sabe que es mi vida entera y lo sabes, chamaquita. ¿Cuántas novias he tenido? Para mis 50 y tantos años, los caballeros no tenemos memoria y no es porque sea caballero, ya se me olvidan las cosas. Lo cierto es que tengo muchos, muchos, muchos años de ser un soltero, hasta creo que ya soy virgen. ¿Cuál fue la peor travesura que hiciste de niños? No sé si la peor, pero una que me marcó fue que cuando murió mi abuelo paterno, mientras mi madre y mi padre estaban en el funeral, mi hermano y yo estábamos ponchando llantas, quitándoles el aire, quitamos el pivote, quitamos el aire. Tal vez no fue muy grave, pero yo lo vinculo a que mientras mi mamá y mi papá estaban en duelo, pues yo pues como que no estaba muy bien portado, ¿no? Que si canto cuando me baño, definitivamente no, y no lo recomiendo porque es invertir mucho tiempo y desperdicias el agua. ¿Practicas algún deporte? Afortunadamente ya desde hace 2 meses camino todos los días e incluso empiezo a correr porque muchos años fui un sedentario, pero ya estoy en movimiento y eso te da mucha energía. ¿Soy supersticioso? Definitivamente creo en Dios, todo lo dejo en manos de Dios, incluso cuando tengo presentaciones en vivo, lo primero que hago es persignarme. ¿Toco algún instrumento? Ay, papá, mamá, mis amigos que no sabían que yo toqué en Bellas Artes, pero nadie me abrió. Definitivamente soy una papa y no toco ningún instrumento. ¿Frío o calor? El frío, definitivamente. ¿Día o noche? El día, porque estoy en actividad. ¿Mi nombre favorito? No tengo ninguno, pero si tuviera que escoger, agarraría el 1 y el 10. El 1 por ser el primer look. El 10 porque es el número de los líderes. Luego, ¿artista favorito? Ustedes que ya me conocen algunos, saben que Luis Vallardo marcó mi vida como actor, pero definitivamente mi inspiración es Ignacio López Tarso. Yo quiero llegar a la edad que tiene él con esa vitalidad, pero seguir en los escenarios intentando transformar la vida de los chavos. ¿Mi festividad favorita? Definitivamente ninguna. No soy de fiestas, soy ermitaño, así que las celebraciones deben ser todos los días. ¿Mi lugar favorito en el mundo? Híjole, miren, conozco algunos países, pero el más impactante para mí, o que es mi favorito, está en el Estado de México, se llama Temazcaltepec, y yo creo que es el más favorito para mí, porque cuando mi hijo era un niño, todas las vacaciones de verano nos íbamos para allá, y unas lluvias preciosas, y unos lasloyos, que son unos panes con miel, que son exquisitos. ¿Qué cambio de mi vida? Definitivamente nada. Y yo sé que es una respuesta de cliché, porque todo lo que hice para bien o para mal, mis aciertos, mis errores, mis metidas de pata, las cosas chidas, todo es lo que ha forjado a este tipo que hoy está frente a esta cámara queriendo que tú me conozcas. Así que no cambio nada. Luego me preguntan, mi película favorita se llama Papá por Siempre con Robin Williams y definitivamente es porque en esa época me estaba divorciando y yo algo sí sabía. Yo quiero ser un papá por siempre para mi hijo. Vi la película, me encantó, me enganché y la asocio siempre. Así que yo creo que sí es mi favorita. Luego, una prenda que use siempre, no. La prenda que usé siempre no. Me gusta usar playeras. Son distintas playeras. Definitivamente soy de playeras y obscuras. Siguiente, ¿odias a alguien? No. Nadie es tan poderoso para quitarme la energía y desgastarme odiando. Hay gente que me cae en la
punta que mira, la vomito, pero no la odio. ¿Cómo era tu cabello? No se burlen. La verdad que sí, tuve cabello, lo usé como todos los chavos, a veces largo, a veces lo pinté, pero la neta, me encanta estar calvo. Tu mayor miedo es, híjole, cuando estoy de gira, encontrarme con el crimen organizado, que cuando yo salga a la calle, a algún lado, se me acerquen armados y me digan, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué viene aquí? Híjole, y que no me dejen regresar. Sí, me da sacatito. Un momento feliz en mi vida, es que esa es otra respuesta de cliché. Yo creo que hay muchos acontecimientos que marcan tu vida, pero la felicidad, felicidad, felicidad es cuando tienes paz y tranquilidad emocional. Y eso es lo más chido, créemelo. Luego, lo siguiente, un momento triste. Híjole, yo creo que un momento que impactó muy duro mi vida fue, aparte de la muerte de mi padre, porque además yo no me despedí de él porque me estaba yendo a una presentación y yo decía, el show siempre debe seguir. Y según yo ya se me hacía tarde, la neta, pues no entré para decirle adiós. Yo más tarde en subirme al carro, cuando me dicen que había muerto, fue muy duro, porque yo tuve que dar una presentación, una conferencia ese día, y aparte tenía yo un ataúd en el escenario, y eso fue un momento duro, cañón. Pero yo creo que el más impactante fue cuando a mi madre le dio un derrame cerebral y me tocó verla convertida en un vegetal, en un bulto. Y bueno, fue tan duro que hice algo que yo nunca había hecho en toda mi vida, suspender funciones, porque yo decía, el show siempre debe seguir, pero afortunadamente, y si Yadira me ve, sabe de lo que estoy hablando, igual a Guadalupe, de Doctor González, Yadira del municipio de Rincón de Romos, que han sido gente que me apoyaron muchísimo y me dijeron, don Dios, primero es lo primero, primero es su mamá, ayúdela a transitar a la salud o a la muerte, pero esté ahí. Y la verdad, sí, eso fue lo más impactante, lo más triste, de las cosas más tristes que me ha tocado vivir. Alguien que haya marcado tu vida, yo creo que todas las personas con las que te topas marcan tu vida, todas. Mi hijo, la mamá de mi hijo, mis papás, los chavitos con los que me encuentro, la gente con la que he trabajado, todos tienen una misión en tu vida. A veces se quedan por mucho tiempo, a veces por un segundo, pero todos ellos te marcan y te forman. Un defecto tuyo, que soy mega explosivo. Soy muy buena onda, tengo buen carácter, pero cuando exploto, híjole, arraso con todo, y eso me ha traído muchas broncas. ¿Qué virtud tienes? Híjole, yo creo que entre mis virtudes es que soy muy responsable, que soy muy trabajador, que soy muy disciplinado, que soy muy protector, y esas yo creo que son de las virtudes que tengo. ¿Cuál es tu libro favorito? Híjole, no quiero ser ególatra, pero el libro favorito lo escribí yo y es La princesa desencantada, y otro que también es de mis consentidos, se llama Los hombres santos de mi corazón. ¿Que si fui buen estudiante? Claro que sí fui buen estudiante. Acuérdense, los que somos gorditos y no populares nos refugiamos en los libros. Y la verdad, sí fui buen estudiante. ¿Me gusta bailar? Claro que no. No bailo, tengo dos pies izquierdos, por eso no voy a fiestas. Recuerden, soy ermitaño y para no andar con mis jetotas y sentadote, mejor no voy a las fiestas. ¿Te has peleado gravemente? Sí. Sí, y sí me peleaba gravemente y casi siempre por hocicón. En una ocasión, estas heridas que tengo no es porque me quise suicidar, porque me asaltaron y yo me puse mucho al brinco y entonces me metí una tranquiza dura, me cortaron, me quemaron. ¿Qué consejo le darías a Dios joven? Híjole, yo diría a Dios joven que todo pasa, que no se mortifique, pero sobre todo le diría, piensa antes de hacer las cosas. Recuerda que la vida todo tiene consecuencias, y si vas a jugar con fuego y te quemas, ni chilles. Y le diría, no te preocupes, a los 55 años te vas a poner bien buenote. Luego, ¿qué otra pregunta? Me dicen, ¿tu animal favorito? Los gatos, y conmigo viven dos gatos. No puedo decir que son ni mis hijos ni mis mascotas, pero son mi compañía, Chispita y Xavi, que la verdad son una muy buena compañía. Son nobles, son lindos, son entendidos. Sí, mis gatitos, Xavi y
chispa. Luego me están preguntando, programa o sea favorito, soy de programas de espectáculos. Todos los programas de espectáculos me los chuto, los veo y soy telenovelero, sobre todo cuando una telenovela me atrapa, ahí estoy yo como fiel asistente. Luego, ¿te has emborrachado? Apúntele bien. Yo no tomo, es más, aborrezco el alcohol, el olor de la cerveza me choca, pero sí, sí he tomado, hubo dos borracheras en mi juventud y las dos marcaron mi vida porque en una terminé orinado y me tomaron una foto, otra fui a dar una presentación borracho y se me hizo lo más nefasto y desde ahí dije nunca más y neta, y no soy alcohólico anónimo porque la gente cuando digo no, no, gracias, no tomo, luego piensan que soy alcohólico, no tiene nada de malo, no, simplemente no hago clic, no hago match con el alcohol. ¿Qué sueño te hace falta cumplir? Muchos, uno por el que estoy trabajando todos los días es justamente esto, este canal. Yo estoy grabando este canal y este video para que tú me conozcas, para tener más suscriptores, para tener más alianzas. Y este sueño, híjole, me ocupa las 24 horas, estoy apasionado. Y ¿sabes qué? Se vale soñar, pero sobre todo hay que trabajar para conseguir los sueños. Y todos los días trabajo para que este sueño se haga realidad y ojalá tú que me estás viendo me ayudes, porque en la construcción de los sueños necesitas de aliados y tú puedes ser mi aliado y ojalá quieras serlo. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo? Que la neta no es trabajo. Cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que amas, no es chamba. Y definitivamente me encanta trabajar, valga la redundancia por decirlo, me gusta hacer esto para los chavos. Sé que hay chavitos que dicen viejito, ridículo, fantoche, pero también hay chavitos, chavitas que me han dicho, usted cambió mi vida, usted me ayudó, y eso se siente bien chido, bien cool. ¿Y sabes por qué lo hago? Primero porque tuve un hijo, yo decía, este es mi modo de comunicarme con mi hijo, y ahora tengo una nieta, y yo lo que quiero para mi nieta, lo quiero para todos los chavitos, y eso es neta y no es choro, ¿eh? ¿Qué número calzas? No, calzo del 7 pero ancho, porque la verdad tengo pata de tamal, entonces tengo que comprarme zapatos más grandes para que me entren y me embonen. Además tengo unos pies espantosos y todos y llenos de callos y de juanetes, y eso lo debo a mis papás, que de niño me pusieron zapatos bien chiquitos y apretaditos. Yo creo que me ponían lo que les sonaba a mis hermanos y por eso me los dan. Es lo malo de ser de los últimos, ¿verdad? Luego, comida favorita, uy, los chiles rellenos, y sobre todo la comida que prepara mi hijo es un muy buen chef y todo lo que él haga me gusta mucho. ¿Me baño todos los días? Claro que sí, siempre me baño antes de empezar mis actividades, me baño no para los demás, me baño para mí, para estar bien yo y estar cómodo. No sé cocinar y cuando tengo un hijo chef mejor me hago un lado porque híjole, este sí está cañón y sí cocina muy bien. Mi bebida favorita es el café, con un café soy feliz, con un café me da pilas y sí, el café negro, sin azúcar, pero sobre todo no le hago feo tampoco a un cappuccino, ¿eh? ¿Tacos o enchiladas? Las enchiladas. Y otro comercial para mi hijo, las que vende mi hijo son deliciosas. El mejor consejo que me han dado, una vez alguien me dijo, mire, cuando usted haga algo, no lo haga por lana, hágalo porque le gusta, porque le apasiona el proyecto y todo llega por añadidura, nunca se prostituya. Y alguien también me dijo, cuando empiecen a hablarle de usted, tenga cuidado, porque va escalando hacia el éxito, pero no se maree. Y la frase favorita, híjole, tengo tres, deja que la vida fluya. Punto. Todo pasa, hasta lo más canijo. La otra es Dios proveerá, definitivamente. Y una con la que cierro todos mis encuentros en vivo, la frase que digo desde el fondo de mi alma es que Dios nos bendiga a todos. Y espero que estas 50 cosas que te he dicho te ayuden a entender quién es este loco, por qué estoy aquí, qué quiero contigo, porque la neta, alguien un día me dijo, usted es un consejo de la juventud. Me lo creí y todos los días me levanto con la intención servirle a un chavo. Ojalá quiera ser mi aliado, mi cómplice. Ojalá te suscribas a este canal si es que no lo has hecho.
Ojalá le hables a otros chavitos de mí. Que sí, dile, hay un viejito ridículo, fantoche, como quieras, pero en el fondo, este viejito rucotuber lo que quiere es que tú, chavito, chavita, no te compliques la vida, no te la eches a perder. O sea, que seas un chavito motivo de orgullo, una chavita de wow, y no de chip. Y te quiero pedir un último favor. Escríbeme, proponme temas. A partir de ahora, quiero yo contestar lo que pasa por tu mente, lo que pasa por tu corazón, las inquietudes que tengas. No quiero adivinar tus pensamientos, no quiero ver qué piensan los chavos, no. Quiero que tú, esta generación, estos chavitos cibernéticos, me digan qué es lo que les preocupa, qué dudas. Es más, antes de hacer las cosas, ¿por qué no me das chance de que mi experiencia te ilumine un poquito? Y después tú decides, porque al final de cuentas, quien decide eres tú, es tu vida. Y ahí sí, uno solamente te dice, pero quien toma la decisión eres tú. ¿Me das chance de hacerlo? ¿Y qué crees? ¡Yo me voy!